Buenas tardes, soy Cristian, criador, ¿cierto?, y dueño de Ara Chadai. Este Ara se fundó y se formó con el fin de poder abrir las puertas a la comunidad y mostrar, ¿cierto?, la historia del caballo árabe, que viene ligada a Dios, ¿cierto? Cuenta la historia del caballo árabe que había un beduino en medio del desierto llorando porque había encontrado de que era... había sido injusta la repartición de los bienes de la tierra, ¿cierto?, de Dios hacia ellos. Ellos solamente tenían arenas y los demás tenían cómo defenderse de los enemigos, cómo pelear en la guerra, y repartido de muchas riquezas. Y esta cultura, ¿cierto?, de los beduinos era muy pobre. Entonces Dios se encontró de que no había sido justo al repartir los bienes y le dijo: te voy a bendecir, ¿cierto?, con una criatura que te sirva para defenderte de tus enemigos y también salir rápido arrancando, ¿cierto?, de ellos. Y entre medio de la arena del desierto, dice Dios de que formó a esta criatura, a este caballo árabe, ¿cierto?, que tiene una de las cualidades que flota en el aire al momento de poder correr y expresar su belleza. Con ese fin quise abrir este centro acá en Yumbel y compartir con la gente la historia del caballo y puedan conocer en realidad la morfología y características del caballo. En el caso de este Ara, bueno, estamos trabajando con inseminación en algunas yeguas, ya que tenemos que hacer traslado de semen. Yo en este Ara veo solamente la parte reproductiva. Esta es la segunda temporada ya que empezamos. Estamos esperando ahora las primeras crías de las yeguas que se inseminaban la temporada pasada. La mayoría asistía, ya que como hacemos traslado de semen, entonces voy a colectar el padrillo que vamos a inseminar y vengo acá a hacer la inseminación. Sí, son un poquito más complicado el manejo, pero en general ya estoy acostumbrada, así que ya los manejo bastante bien, ya los conozco la mayoría. Mi clínica se llama Clínica Velar. Yo estoy ubicada en Los Ángeles. Me dedico a la reproducción asistida. En la clínica más que nada se hacen las transferencias de embriones, la congelación de semen y las inseminaciones con semen congelado. Y bueno, algunas inseminaciones con semen fresco también. Además, también salgo a terreno porque hay criaderos que se hacen las ecografías y todo el diagnóstico de gestación en terreno. Y el resto se hace en el fondo en el laboratorio. Hola, buenas tardes. Los saludamos desde acá del sector Pulpería, comuna de Yumbel, octava región Chile, para presentar nuestra cervecería Pulpería. Y primero que nada quiero dar las gracias a quien nos invitó a esto, que es el dueño del Ara, que es el Ara Chadai Horse Arabia en Chile, y al canal del caballo por hacernos esta entrevista y difundirnos a través del país. Nuestra cervecería artesanal Pulpería es un emprendimiento familiar por dos primos acá, y yo estoy a cargo de la parte comercial y de introducción al mercado de nuestro producto, y por mi, valga la redundancia, mi primo Pablo Lizarrague Donoso, que es el experto, es un maestro cervecero y que tiene una vasta experiencia de más de 10 años en fabricación de cervezas artesanales. La historia de la cerveza comenzó ya hace bastante años atrás, como lo dijo hace un momento mi primo Héctor Antonio. Hace más de 10 años que nosotros somos productores de cerveza en distintas localidades dentro de la zona de la región del Biobío. Una de las cosas principales que tenemos que destacar para poder elaborar la cerveza artesanal es la localidad donde justamente se va a poder fabricar, dado que es en esa localidad donde se van a poder encontrar uno de los elementos principales para obtener una cerveza de calidad óptima. Y en este caso, este sector es privilegiado, como lo dice aquí en nuestro eslogan, porque las aguas que se cultivan aquí en napas subterráneas son idóneas para poder generar una buena cerveza. Entonces el agua es crucial, el 90% de una buena cerveza siempre va a estar en el agua. Un 5% se aprecia en los materiales que sean de buena calidad. Y humildemente un 5% se lo deja al maestro cervecero, que da la connotación de una buena receta. Hoy en día tenemos dos variedades de cerveza, ¿no es cierto?, conocidas a nivel mundial, de una variedad tipo Ale, que son Golden Ale y una Scottish Ale, ¿ya? Son cervezas de un
de invierno, son conocidas a nivel mundial como cervezas de invierno. Muy buenas, muy malteadas, con sabores realmente potentes, no tan amargas. Eso va a depender mucho del maestro cervecero, pero se consigue una buena calidad, ¿no es cierto?, al paladar del chileno, que por lo general ya está bien evaluado, que prefiere cerveza de un amargor más suave. Para todos nuestros amigos, están todos invitados, como lo dijo Héctor, para que vengan a probar nuestra cerveza acá o se puedan comunicar con nosotros para que realmente puedan degustar de una cerveza de primera calidad, incomparable en ningún otro lado de Chile, ni del mundo. Va a poder degustar realmente de un producto de primera calidad. Bueno, para nosotros es un placer, como criador, ¿cierto?, chileno, acá dueño de Arachaday, poder contar con la presencia de Marquiño Severo. Bueno, Marquiño es un presentador y preparador de caballos árabes reconocido a nivel mundial, ¿cierto? Radicado en Estados Unidos en este momento. Y vi una publicación por ahí en Facebook, estaba haciendo una clínica, ¿cierto?, él en Ecuador, enseñando a otros criadores a nuestros países hermanos. Y me pareció importante la propuesta, el trabajo del chico, y dije yo, ¿por qué no invitarlo a Chile a compartir con nuestros criadores, con nuestra gente, y darle la oportunidad a nuestra gente chilena que aprendan a desenvolverse y a desarrollarse con el caballo árabe y a trabajar, ¿cierto?, desde cero, desde potrillos hasta adultos, y el manejo diario. Hay muchas cosas que para nosotros como criadores a lo mejor son el día a día o normales, pero él se dio cuenta de que hay muchas cosas que son anormales y que no son necesarias para el caballo árabe ni para ningún caballo. Hay muchas mañas que a lo mejor aprendemos de criadores de caballos chilenos y no es así con el caballo árabe. Hay que tener, es cierto, otra disciplina, otro cuidado, estar muy atentos, un caballo de carácter distinto, de temperamento distinto, un caballo chileno. Y Marquiño nos ha compartido de su experiencia, ¿cierto?, como preparador, ¿cierto?, a lo largo de su trayectoria, más de 22 años, entre los caballos árabes. Entonces, es una persona de mucho conocimiento. Es un gusto enorme siempre venir a Chile. Es siempre un gran placer venir y partilhar con personas muy amables de estas pasiones, que es el caballo árabe. Me gustaría agradecer a la Asociación Chilena de Creación de Caballo Árabe y en especial a Arachaday Arabia por la invitación, por la oportunidad de poder transmitir a ellos parte de mi conocimiento. Mucho gusto hacer parte de ese equipo y poder formarlos para las competiciones. Gustaría de felicitar a ellos pelos exemplares aqui hoje mostrado e também aos empregados, ao trabalho que aprendeu. Muito gosto e um prazer imenso sempre vir a Chile e a ser parte da família da criação do caballo árabe. Felicito e agradeço de coração pelo afeto e o respeito pela minha persona e pela persona profissional de Arachaday e da família Cristian. Ok, empezamos por los cascos, pasando con una tusa negra de zapato para dejar limpio. Ese casco ya está lijado, ya está limpio. Aquí empezamos, atrás lo mismo. Con brillocito. Esta sería una preparación básica. Também para um show, para uma exposição. Acá não temos jura, mas... E também faz parte da clínica que estamos fazendo. Aqui temos rímel, que vai ser utilizado nos olhos, para quedar um pouquinho mais negro. Esse é o tipo de rímel que usam as mulheres? Exato, o mesmo. Y no puede tener miedo de quedar sucio porque hace parte del oficio. ¿Por qué se les pinta
para destacar lo negro de la piel. La verdad, caballos naturalmente ya tienen la piel negra, pero para quedar más brilloso y destacar más la color. Exactamente, está hecho una, es conocido como show clipper, ya está listo. Y ahora solamente la maquillaje para ser presentado. Puede ser utilizado aceite de vaselina o aceite Johnson, o baby oil, como conocido, como brillo. Aquí estamos utilizando aceite de vaselina. Cuidado para no cair dentro de los ojos. Esta preparación usted la hace desde potrillo, de chico, ¿cómo? Puede ser feito en peso junto con la mama para una presentación, eventualmente una presentación en la casa, pero para competencia, para show, después de 6 meses. Pero lo contacto físico, lo manejo es desde chico. Muy importante empezar muy chiquito haciendo para quedar dócil como está esa foto. Limpiamos lo blanco porque queremos destacar solamente lo negro. La cara está lista. Limpiamos el cuerpo con el cepillo. ¿Cuál es el cuidado del pelaje de esto? Cepillo, rasqueta de goma. Las capas, caballo siempre limpio, hay que mantener limpio. ¿Y la comida ayuda? A la comida ayuda demasiado, un buen balanceado ayuda mucho en la preparación de un caballo. También con aceite, puede complementar con aceite de maíz en la comida, o linaza, que era una fuente de energía y también de vida, de color, brillo para el cuerpo. ¿Eso qué es? Acá estamos utilizando una mezcla, hicimos un brillo acá. La verdad tiene las maquillajes importadas, que es un moisturizer. Acá hicimos un moisturizer a base de Johnson y alcohol. Apenas para suplir la necesidad de la presentación que tenemos. Esta color no destaca tanto lo brillo, porque es un tordillo. Destacamos más en los alazán y los castaños, los colorados. Básica para un show, el mínimo. De todo esto, ¿qué es lo que más cuesta mantenerle al caballo el pelaje? La musculatura tiene que mantener muy rígida, porque un condicionamiento físico bien denso es 50% de un resultado. Los otros 50% es la presentación y calidad de caballo. Un buen condicionamiento es muy, muy, muy importante. Ok, finalizamos la maquillaje, ¿está lista? Ok, aqui seguimos com a Salaika, está lista para ser apresentado. É uma potra muito correta, muito harmoniosa. Os juízes começam mirando desde o movimento
por ejemplo, para una competencia, desde los movimientos a los aplumos, a mínimos detalles, que es la punta de la oreja, la excepción de la cola, todo eso es morfológico. Esa potra es una potra muy, muy equilibrada, muy correcta, las proporciones es muy buena plumada, una cara muy refinada, es característica del árabe, a la distancia de los ojos, ese chanfro acá, esa narina delgada, la garganta delgadita, la oreja pequeña, son características buscadas en un buen caballo árabe. Esa potra tiene muchos los quesitos de un buen caballo árabe. A la excepción de la cola es arriba, porque el caballo árabe tiene vértebras a menos que los demás caballos, que yo creo que Gustavo va a explicar, afuera está escrito también en el pasillo. A la cola sale un poco más arriba y por la naturaleza del caballo árabe, se ponga la cola para arriba. Você va a mirar en la presentación del Salaika, luego más. Esa es una pelaje de tordillas, los colores del caballo árabe son tres, el castaño, el lazán y los tordillos. Esa es una tordilla que va a quedar blanca seguro de aquí 5 años. Hoy está con un año y medio, con 5 años va a estar, 7 años más o menos va a estar blanca. Poder haber hecho este ar acá en Pulpería hace 3 años atrás, ni en mis sueños estaba, pero sí desde muy pequeño. Este ar se formó desde el corazón de Dios. En realidad era un sueño desde muy pequeño. Aprovecho la gracia a don Daniel Benavente, es un criador reconocido, ¿cierto?, nacionalmente, y él fue el que me hizo el puente para llegar a esto y poder comprar mis primeros caballos. Y sin darme cuenta, he llegado a esto y a ser criador de caballos árabes. Y es algo maravilloso. Recién le decía a la señorita que nos estaba entrevistando de que las puertas están abiertas a la comunidad. Queremos mostrarle a la gente qué es lo que es el caballo árabe, las cualidades que tiene, ¿cierto? Y es un caballo maravilloso. Muy contento de tenerlos acá, vuelvo a repetir, ¿cierto? Y puedan disfrutar. En unos segundos más, los caballos que tenemos, ¿cierto? A lo mejor no son los mejores, pero los que hay, ¿cierto? Los amamos con el corazón y se cuidan como tal.
agradecerle, ¿cierto?, esta invitación y decirle que en la Municipalidad de Yumbel están las puertas abiertas para cooperarle en todo lo que yo esté dentro del marco de la ley y que yo le pueda ayudar, cuente conmigo. Y bueno, continuando, ¿cierto?, con el reportaje, presento a mi familia, Natalie, ¿cierto?, mi señora, Matías, mi hijo menor, Cintia, mi hija mayor. Mi familia está unida, ¿cierto?, gracias a Dios hemos podido permanecer juntos y poder lograr formar esta familia y así también lograr tener el apoyo de parte de ellos para poder continuar con este sueño, ¿cierto? Sabemos de que no todos tenemos el mismo sueño, pero es rico tener el apoyo familiar y ahora agradezco públicamente también a ellos por el apoyo que me han brindado, la paciencia que tienen también con esto y que ellos también se puedan ir familiarizando un poco más con los caballos, ¿cierto? Y transmitir esta pasión que tengo yo en mi corazón, ¿cierto?, a ellos. Bueno, agradezco a primeramente al alcalde, ¿cierto?, por su visita a nuestro Aras, a los criadores, ¿cierto?, ya fundados acá en Chile por muchos años, ¿cierto? Agradezco también a ellos el apoyo, los consejos, a la familia, ¿cierto?, amigos, vecinos, presidente de la Junta de Vecinos, concejal, su oficial de carabinero. Espero que haya sido de su agrado y obviamente al canal, ¿cierto?, del caballo que se dio el tiempo de poder viajar hasta nuestro Aras y poder hacer esta nota. Así que muy agradecido de todos ustedes.